de hoy les vengo a mostrar nuevos ítems gratis en Roblox, así que ¿qué esperas? Suscríbete y deja tu like. Tampoco olvides comentar por acá abajo en los comentarios ítems gratis. Y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok. El link en la descripción. Gratis, promo codes nuevos y los mejores juegos de Roblox. ¿Cómo te vas a perder esta locura? Minecons para Minecraft, pavos, FIFA Points, Code Points y mucho más aquí abajo en los links de la descripción. Ok, pues como siempre, primero empezaremos a ver cómo se consiguen los ítems y al final del vídeo les mostraré obviamente los códigos para canjear y así conseguir más fácilmente los ítems. Así que bueno, vamos a ello. Pues vamos a empezar por este increíble pelo, que ciertamente me gusta un montón. La verdad es que se ve súper, súper, súper bonito. Me gusta un montón. Es este de aquí, pelo rubio oscuro bastante. Bueno, es que rubio oscuro bastante. Un título raro, pero bueno, es gratis. Y con un stock de 3000 copias, muchas copias que vamos a poder conseguir. Y le quedan 1662, bastantes. Dentro de esta experiencia de aquí, un este gratis aumenta un Rainbow Corn, mascotas más juego de roles. Y lo que tenemos que hacer básicamente es hacer crecer 5 mascotas hasta convertirlos en adultos, ¿ok? En el juego básicamente es un juego parecido a Adopt Me. Tienes una mascota, la tienes que cuidar, le tienes que dar de comer, le tienes que dar de dormir, etc. Entonces una vez que completes las 5 mascotas, pues vas a poder conseguir este pelo de aquí. Y ahora pues tendríamos este otro pelo increíble, que ciertamente creo que es mi favorito. Bueno, mi favorito es el primer pelo que les he mostrado, pero este sería mi segundo favorito. Es bastante, bastante bonito. Como ven, lo que no me gusta es que tiene como dos cositas aquí arriba. Esas dos cositas, si las quitáramos, bueno, que supongo que son dos pelitos, estaría bien. Y otro detalle que no sé si os habéis fijado, pero cuando se fijan aquí como en el medio del pelo, pues van a poder ver de que no es del todo recto. En plan, hay como una línea aquí y luego aquí está otra línea. En fin, cosas mías. Y lo que tienen que hacer básicamente es este de aquí, cabello rubio Malibu Wispy. Y tiene un stock de tan solo 150 copias. Lo malo de este pelo es que tiene muy pocas copias. Bueno, pero se han vendido muy pocas, así que nos quedan bastantes. ¿Qué vamos a poder conseguir de Free Hair Train UGC? Y se preguntarán, Celeste, ¿por qué se vendieron tan pocas copias? Pues es porque es muy complicado poder conseguir ítems dentro de esta experiencia de aquí. Ya que para conseguir este pelo necesitarás un total de 7 millones de puntos. Un montonazo de puntos. ¿Y cómo se consiguen los puntos? Pues básicamente déjenme explicarles que por cada 20 minutos o media hora, ahora mismo no me acuerdo, que jueguen con su espada, es decir, en la experiencia tienen una espada y con esa espada tienen que ir jugando con ella hasta poder, que digamos, saber jugar con la espada, es decir, que tienen que mover una espada simplemente durante un tiempo concreto que ahora no me acuerdo. Y cuando se acaba el temporizador les dan puntos, ¿ok? Y también tenemos más opciones, como por ejemplo canjear códigos. De códigos pues tendríamos aquí estos de aquí, codes, que si canjean en el juego, que son 2000 en Chibi, si canjean estos códigos de aquí pues van a poder conseguir varios más puntos. También muy fáciles de conseguir, tan solo canjeando códigos y así consigues dos puntos. También jugando con la espada consigues puntos. También hay más opciones como ruletas, como recompensas diarias, misiones, etcétera, que también si lo haces pues también vas a poder conseguir puntos. Y con esos puntos, una vez de que tengas los 7 millones de puntos, los vas a intercambiar por el pelo, es decir que en el juego hay un mercado y pones ahí: ¿quieres intercambiar este pelo por esta cantidad de puntos? Entonces tú pones comprar pelo por 0 Robux y listo, ya conseguirás el pelo súper gratuito con 0 Robux. Y ahora pues tendríamos este de aquí, que no es tan precioso, pero bueno, no está mal, a mí me gusta, la verdad es que no está para nada mal. Es este de aquí, pelo de topacio de anime, es algún pelo de algún anime. Es gratis, ¿ok? Y con un stock de 150 copias, pero se vendieron 0 copias. ¿Por qué? Pues porque es el pelo más difícil de conseguir de este vídeo. Y básicamente se va a poder conseguir dentro de limitados gratis, simulador de carrera de cameraman. Y lo que tienen que hacer básicamente es jugar por 30 horas. Digo básicamente porque es algo fácil de hacer, pero es muy complicado, es decir, que aquí la gente dice, ni loca, en plan, ese creador se pasó aquí. Todo el mundo está diciendo de que es una locura, ya que jugar por 30 horas, que jugar por más de un día, tipo, es muy complicado. Y tienen que también, a pesar de jugar 30 horas, es decir, que el juego te dice que juegues 30 horas y más eclosiones casi 10.000 huevos. Los huevos, para eclosionarlos, tienes que jugar a la experiencia, entonces no se vale entrar a la experiencia y quedarte afacado sin hacer nada.
sino que tienes que entrar a la experiencia y eclosionar los huevos, si no, pues no vas a poder conseguir absolutamente nada. Y yo creo que se ha pasado un montón el creador, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A la gente, si le gusta tanto este pelo de topacio, pues yo creo que bueno, lo puede intentar, es fácil de conseguir, pero muy complicado al mismo tiempo. Ok, llámalo aquí abajo en los comentarios si lo van a intentar o ni locos lo intentan, ustedes deciden. Y ahora pues tendríamos este zumito de cerezas, que no me van a decir que cualquier chica que ha jugado Roblox siempre ha querido tener algún chupachup o algún como zumo aquí en la boca, porque queda muy guay, en plan, queda muy bonito. Es este de aquí, es que en un tiempo se volvió muy de moda que toda la gente de Roblox vestía tipo como estas bebidas o chupachups de la boca y te quedas tipo, ¿qué? Bueno, básicamente bebida de té de cereza es gratis y con un stock de 150 copias, de las cuales le quedan 101 que vamos a poder conseguir dentro de actualización por UGC, y lo que tienen que hacer básicamente es conseguir 1,7 puntos para reclamarlo. Ok, básicamente aquí todo el mundo está loco, ok. Para conseguir la bebida tienes que intercambiarla por puntos, es más o menos parecido al pelo que les mostré anteriormente de cómo se consiguen los puntos. Lo que tienes que hacer en el juego básicamente es jugar a diferentes minijuegos. Este juego les he mostrado que tiene un vídeo donde enseña todas las opciones que tenemos para poder conseguir puntos, y con esos puntos los intercambiamos por UGC. La primera opción es quedarnos media hora en el juego sin mover, bueno, media hora en el juego jugando, y cuando pasa esa media hora, cuando el temporizador llega a cero, cada uno conseguirá una cantidad de puntos. Luego también tendríamos básicamente misiones. Las misiones, ¿qué son? Pues son como pequeñas misiones que te van dando y tienes que ir completando para así poder conseguir también puntos. Y como ven, y lo mejor de todo es que luego también tenemos minijuegos. Aquí te dice que si no quieres no hacer nada del juego, puedes jugar minijuegos. Los minijuegos también te van a conseguir puntos si los superas, es decir, si juegas a un minijuego y no lo puedes superar, no vas a conseguir puntos. Pero si juegas al minijuego y si lo puedes superar, vas a poder conseguir un montón de puntos. Y básicamente luego también tendríamos muchas más opciones, como recompensas diarias, giros de ruleta, códigos para canjear, etcétera. De códigos pues tendríamos el Like and Fab, que si lo canjean van a poder conseguir puntos. Y bueno, más o menos también lo que les decía, así se consigue, queda algo tal que así, muy bonito y tal, pero es muy complicado ya que 1,7 millones de puntos son un montón. Aquí la gente dice que estamos locos, puntos para esa cosa, no vale la pena desperdiciar el tiempo en ese UGC, pero por lo menos suban en la cantidad, porque antes era 5.000, te dan 10.000 por 30 minutos, claro, porque ahora lo han bajado. Ok, aquí la gente no le ha estado, no le ha gustado básicamente, y a mí la verdad es que ciertamente tampoco, porque es muy complicado de poder conseguir tan solo este zumito de aquí, así que bueno, ¿ustedes qué opinan? Y ahora pues tendríamos esta cara de aquí, súper súper mona, la verdad es que es súper mona, pero muy complicada de conseguir. Esta de aquí, cara triste linda, es gratis y con un stock de 150 copias, de las cuales le quedan 94 que vamos a poder conseguir dentro de UGC No Se Mueva. Si quieren saber cómo se juega este juego, pues ya lo tengo en varios vídeos del canal. Y lo que tienen que hacer básicamente es conseguir 7 millones de Steel Points para comprarlo en la tienda. Es muy fácil conseguir puntos, pero es muy complicado reunirlos. Básicamente lo que tienen que hacer para poder conseguir puntos es quedarse media hora en la experiencia sin moverse. Por cada media hora que estén en la experiencia equivale a 5.000 puntos, y por cada media hora que todo el mundo esté en la experiencia, siempre y cuando no se mueva, 20.000 puntos cada uno. Y luego también tenemos muchísimas más opciones, como canjeando códigos. Los códigos nos dan en 200.000 puntos, 300.000, incluso nos pueden llegar a dar 1.000.000 de puntos tan solo canjeando códigos. De hecho, creo que tengo varios vídeos con códigos, pero de este juego en concreto hoy no hay códigos. Pero en anteriores vídeos, si van a ver mis anteriores vídeos, pues ahí sí que tengo códigos de la experiencia que pueden canjear y así pueden conseguir puntos súper fácilmente. Y luego, pues nada, tienen que conseguir puntos de esta manera. También tenemos misiones, también tenemos ruletas, también tendríamos recompensas diarias y muchas más opciones para poder conseguir puntos, pero la más eficaz yo diría que son los códigos, porque es la opción más fácil de conseguir, vamos. Y bueno, pues a mí me gusta, no está mal, creo que se podría aceptar, así que bueno, yo les recomiendo. Y finalmente tendríamos los códigos, pues tendríamos el código de Baila para UGC, que es un juego donde hay un montonazo de ítems gratis súper súper bonitos, y lo que tienen que hacer básicamente es poner este código de aquí, Congratulations. Si ponen este código de aquí les dará 25.000 puntos. Cada día esta experiencia siempre tiene nuevos códigos. Como ustedes saben, yo siempre les traigo códigos de experiencias populares para que ustedes los canjeen y así poder conseguir ítems dentro de la experiencia. Pues si canjean el código Congratulations les dará 25.000 puntos. Y si van a ver mis anteriores vídeos, pues también hay puntos al final del vídeo, códigos al final del vídeo. Y también si los canjean también les darán puntos, y así van a poder reunir una gran cantidad de puntos y así poder obtener cualquier ítem que les guste de la experiencia, ya que tienen un montonazo de variedad de ítems. Así que bueno, buena suerte.
Y hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado un montón. Y amigos, si les está gustando, no olviden dejarme ya su like y obviamente suscríbanse al canal. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!